Buenos días a todos, mi nombre es Juan Villar y con el permiso del tribunal me dispongo a presentar mi trabajo de investigación Estudio del Nivel Emprendedor en la aula del Instituto Salvador Sandoval, apoyado por la profesora Ascensión Fernández Vicente. A continuación les muestro el índice que seguirá la presentación. En primer lugar, haré una breve introducción que irá seguida de los objetivos que se plantearon en este trabajo. Después, mostraré las muestras junto con las variables que han formado la metodología de este trabajo y que han dado lugar a los resultados. Y después las conclusiones que se han obtenido de forma resumida del análisis de todos los resultados del proyecto. Y para finalizar, una breve bibliografía. Antes de continuar, debemos tener claro qué es el concepto de emprendimiento. Y para ello nos basamos en las definiciones de Pinchot y Stevenson. Pinchot, por ejemplo, definía al emprendedor como una persona que sueña y logra hacer realidad lo que imagina. Esta definición se dio hace mucho tiempo, en concreto en el año 1895, pero la he elegido porque se adapta muy bien a lo que hoy en día se considera como una buena persona emprendedora. También es la definición de Stevenson de emprender, que dice que la acción de emprender es la acción de perseguir la oportunidad más allá de los recursos que se controlen en la actualidad. Y con estas dos definiciones llegamos a las características que Rafael Amit asignó a una buena persona emprendedora, que debe de ser innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos y creativo. Es necesario fomentar el emprendimiento. Es muy importante y lo vemos, por ejemplo, en la frase de Champeter, que dice que la importancia de los emprendedores es reformar o revolucionar una posibilidad técnica no probada para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera. Pero, ¿cómo se puede fomentar el emprendimiento en un centro educativo, por ejemplo, como en el que ahora mismo nos encontramos? Pues para el fomento del emprendimiento es fundamental la enseñanza de las competencias emprendedoras que se muestran aquí, que son planificación, visión de futuro, autoconocimiento, comunicación y proactividad y energía. Dicho esto, pasamos a los objetivos que se plantearon para la realización del trabajo. En primer lugar, un objetivo principal que es interpretar el nivel emprendedor en las aulas de este instituto, del Instituto Salvador Sandoval. Pero para analizarlo, se desglosó en tres objetivos secundarios, que son analizar las variables emprendedoras, determinar el conocimiento global del alumno hacia el emprendimiento y comprobar en qué medida los estudiantes encuentran obstáculos a la hora de escoger una carrera emprendedora. La recogida de datos se llevó a cabo usando como instrumento una encuesta de 78 preguntas con una muestra de 143 personas, entre ellas 77 hombres y 66 mujeres, de una edad de entre 16 y 22 años. Aquí se muestra el gráfico del sexo del estudiante encuestado, que es un dato muy importante, ya que una primera comparativa que se realizará después en los resultados será entre variables emprendedoras y sexo del alumno. A esta se le sumará una segunda comparativa entre variables emprendedoras y la rama educativa, es decir, el curso en el que se encuentra estudiando el alumno encuestado, entre los que observamos primero y segundo de ciencias y ciencias sociales y TESEA, técnico superior de enseñanza y animación sociodeportiva. Y a estas dos se le sumará una tercera comparativa entre variables emprendedoras y role model, es decir, el modelo a seguir del alumno, el referente tanto profesional como en algunos casos también personal, entre los que encontramos no contesta, padre, madre, hermanos, otro familiar, amigo o amiga, profesor o profesora u otro. En este gráfico es destacable la elección de los alumnos del role model padre, que es un 35,66% del total de encuestados, y del role model madre, que es un 19,58%. Las variables emprendedoras seleccionadas para este trabajo han sido intención emprendedora, que es la característica que nos hace optar por la creación de algo nuevo, la actitud hacia el emprendimiento, que es muy parecido a la intención, pero a diferencia de esta es una característica que nos ejerce la preparación de lo mismo que vamos a crear. También tenemos el locus of control, que es la percepción del control de uno mismo y de tus propias acciones, más coloquialmente, para que se entienda bien, el autoconocimiento. La creatividad, que es una característica que destaca en el proceso de producción de algo nuevo. Y la alerta emprendedora, que es lo que nos permite estar atentos hacia cualquier oportunidad que pueda surgirnos para llevarla a cabo. Todas estas variables tenían asignado una serie de ítems que fueron evaluados con la escala Likert, la escala del 1 al 7, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo en todas las preguntas de la encuesta.
Esta diapositiva muestra un ejemplo de preguntas para cada una de las variables. Por ejemplo, en intención emprendedora, la pregunta sería: voy a informarme sobre cómo iniciar una actividad emprendedora en un futuro. Para actitud hacia el emprendimiento, una carrera emprendedora es atractiva para mí. El locus of control, creo que mi futuro depende únicamente de mis propias decisiones. Para creatividad, soy una buena fuente de ideas creativas. Y para la alerta emprendedora, siempre estoy buscando activamente nueva información. Como esta pregunta, había muchas más en la encuesta, y con una media de cada una de ellas se llevó a cabo los siguientes resultados. En este primer gráfico observamos la comparativa entre variables emprendedoras según el género y el total general. Observamos en este gráfico, como en todos los gráficos, la variable emprendedora a la derecha y la escala Likert, como ya he dicho, que es con la que se va a evaluar las preguntas, a la izquierda. En el total general, fijándonos, destaca la diferencia de la variable locus of control, que es la más alta, con un 5,56 sobre 7. Se deduce que esto se debe a que el locus of control, en la percepción del control, se obtiene en un proceso de madurez y, como ya me he dicho, la encuesta estaba realizada a personas entre 16 y 22 años, que ya deben de tener una madurez lo suficientemente avanzada. Destaca también la creatividad como segunda variable emprendedora más escogida, con un 4,31 sobre 7 y las otras tres que tienen una media también considerable, siendo intención emprendedora la más baja con un 3,61. También hay que destacar en este gráfico lo más importante, que es que los resultados de las variables según el género de la persona encuestada son equitativos, es decir, que no se observa diferencia entre las variables de hombre y de mujer. Tienen prácticamente los mismos resultados. Pasamos al segundo gráfico, que es de variables según la enseñanza del alumno, el curso que se encuentra estudiando, que lo he mostrado antes en forma de gráfico. En esta comparativa observamos la diferencia de TSEAS, que baja el locus of control. El locus of control es alto en todas, porque ya hemos visto que destaca, pero en este caso baja en TSEAS. Y para el resto de cursos observamos que los primeros, tanto de ciencias como de ciencias sociales, la variable emprendedora obtiene un resultado algo menor que en los segundos, pero tampoco hay ninguna diferencia que destaque. Y en TSEA, al igual que baja el promedio de la variable locus of control, suben las variables creatividad e intención emprendedora. Esto es un dato bastante importante. La tercera comparativa de los resultados de las variables, de la comparativa de variables según el role model, observamos que los role model no contesta y otro, personas que han elegido estos role model, tienen un promedio de variables emprendedoras bastante alto. Pero lo que sí que es verdad que hay que destacar es que solo han sido 17 personas las que han escogido el role model otro y no contesta. Como ya hemos visto en el gráfico, los que sí que destacan son las personas que han escogido padre, que han sido 51, y madre, que son 28. Así que los resultados de estos tenían más relevancia a la hora de conseguir unas conclusiones. Y en este cuarto gráfico observamos los obstáculos más importantes que los alumnos perciben a la hora de escoger una carrera emprendedora. Estos son los más comunes, pero destacan, por ejemplo, que ser emprendedor es una gran tiene una gran responsabilidad, una persona emprendedora, y que también los emprendedores tienen ingresos irregulares. Estos dos gráficos son los más estos dos obstáculos son los que más influyen a la hora de encoger una carrera emprendedora, los que más frenan, al igual que, por ejemplo, dos obstáculos como el que tener dificultades para consolidar un equipo o para establecer relaciones de contacto, que son dos cualidades emprendedoras que en realidad los alumnos de este instituto sí que tienen, ya que no lo consideran un obstáculo, y esto es muy importante. Y ahora me dispongo a mostrar mis conclusiones, que están sacadas de un breve resumen del análisis profundo de los resultados que acabo de mostrar. En primer lugar, observamos, como ya hemos visto, que existe una gran diferencia entre la variable locus of control con el resto de variables. También es importante que no consta diferencia entre el resultado de las variables en comparativa con los géneros, al igual que tampoco existe gran diferencia en los resultados de la variable en comparativa con el curso que se esté estudiando.
Estas dos conclusiones nos llevan a saber que realmente ser emprendedor no depende de si eres hombre o si eres mujer y tampoco del tipo de bachillerato o de rama educativa que estés estudiando, sino que depende únicamente de tus propias características. Respecto al role model, el modelo a seguir predominante en los alumnos son la figura materna y paterna. Se deduce que esto es así, ya que el padre y la madre de cada encuestado, por lo general, son dos de las personas en las que más confían los alumnos y esto va a llevar a que lo van a tomar como referente, como un buen referente. A la hora de emprender, el alumnado entiende como obstáculo la gran responsabilidad que esto conlleva y la regularidad a la hora de conseguir ingresos. Y cualidades emprendedoras como establecer redes de contacto y consolidar un equipo no son consideradas obstáculos para los alumnos. A partir de estas seis conclusiones, he obtenido una conclusión general que responde al objetivo principal de este trabajo, que recordamos que es interpretar el nivel emprendedor en la aula de este centro, a lo que se concluye que el alumnado encuestado del Instituto Salvador Sandoval es considerado notablemente emprendedor con tendencias regulares a emprender. Aquí les muestro la bibliografía más importante del trabajo, lo que más me ha aportado, y me gustaría destacar la segunda línea, el libro que nos han ofrecido los estudiantes de Cartagena, que me ha servido como guía para la realización del proyecto. Es por esto que estoy muy agradecido con ellos, con doña Antonia Madrid y don Mario Rosique, por el apoyo durante estos 2 años y por ofrecernos de verdad estos datos. Y también me gustaría dar las gracias a la profesora Ascensión Fernández por el incansable apoyo durante la realización, sin ella esto no hubiera sido posible, y a la profesora Concha por mantener este bachillerato de investigación que tiene un gran mérito. Y también pues a mi familia por aguantar todo este proceso también. Y bueno, ahora quedo a disposición del tribunal pues, para responder a todas las preguntas que se me hagan. Muchas gracias. Enhorabuena por tu Gracias. trabajo. Muy clara la exposición. Ha quedado todo muy bien explicado. El trabajo es muy interesante, muy de actualidad, porque se tiende mucho a hablar de economía, pero no nos paramos siempre a pensar cómo se mueve la economía y qué es lo que potencia la economía. Entonces, el factor del emprendedor es fundamental a través de gente que arriesga su patrimonio, se endeuda, y pone en juego muchas cosas. Con ese fin. Entonces, tú has hecho o tú has obtenido una serie de datos y has sacado una serie de conclusiones, pero yo quería saber si tú realmente, o sea, el nivel emprendedor que se extrae de esos datos, lo has dicho, en el instituto es notablemente emprendedor. ¿Tú crees que realmente ese es el nivel real de los alumnos o contestan quizás no tan desde el conocimiento del asunto? Bueno, pues yo personalmente creo que sí es realmente este nivel, ya que al principio obtuvimos una serie de preguntas, dependiendo con los datos que nos ofrecieron los tutores de Cartagena, pero nosotros la adaptamos al vocabulario coloquial para que todo el mundo que no sea especializado en el tema, nosotros tampoco éramos especializados, lo entendiera la pregunta para que, bueno, con el objetivo siempre de que se contestara con total sinceridad para de verdad saber el nivel de este centro. Y yo creo que, excepto, bueno, cuando hacíamos las encuestas sí que pasábamos por las clases para responder cualquier tipo de duda, pero es que no hubieron dudas, por lo cual yo creo que sí que es el nivel de verdad porque los encuestados fueron sinceros a la hora de contestar. Se ha podido sacar este nivel. Hola Juan, enhorabuena, has hecho un buen trabajo, una buena presentación también. Y como comentamos un día en clase, efectivamente se puede ver la carga psicológica que tiene, porque al final cuando hablamos del emprendimiento estamos hablando de una actitud y una actitud no es al final nada más que algo abstracto, en definitiva.
Y eso es algo que queda patente, por ejemplo, cuando has hablado del locus de control, ¿no? Del lugar de control, de si atribuyo a mis capacidades el éxito o el fracaso, lo atribuyo a algo que viene de fuera. Y esa es una de las variables que puntuaba más elevado, ¿no? En tus gráficos aparecía la más alta de todas. Y me preguntaba si tú crees que eso puede tener que ver con el tipo de encuestados a los que has acudido, ¿no? Estás acudiendo en definitiva a adolescentes, camino de la adultez, y me preguntaba si has sacado alguna conclusión en ese aspecto, en una asociación más con respecto a la personalidad de los individuos que has encuestado. Bueno, pues se eligieron personas más adultas, podría haber hecho la ESO, pero se eligieron personas más adultas para evaluar bien las variables, como por ejemplo el locus of control, que tiene mucho que ver con conocerse a sí mismo y con el objetivo de verdad sacar el resultado verdadero. Entonces yo creo que, bueno, viendo las encuestas una a una, sí que es verdad que había gente que tenía un locus of control muy elevado y otra gente que era bastante bajo para ser la edad que entre 16 y 22 años, pero por lo general sí que es verdad que los bachilleratos que se han encuestado y TESEA tienen muy claro su verdadero locus of control, así como su... Bueno, en el locus of control había preguntas, aparte de la que he puesto, había preguntas como el año que viene o en los próximos años voy a hacer tal cosa, sí o no. Entonces, esa capacidad de tener claro de verdad lo que quiero hacer es una verdadera magnitud alta del locus of control. Yo creo que la conclusión es que está bastante elevado. Es muy bueno. Tenía otra pregunta que creo que has medio contestado cuando estabas hablando con Jorge, cuando respondías a Jorge, y es que has usado una versión adaptada del cuestionario, ¿no? Lo has adaptado, has dicho. Sí. Has cambiado, sí. la formulación de los ítems para que... Los tecnicismos lo he traducido a lo que sería un lenguaje que entenderíamos todos. Y el cuestionario parte del que usaron los... Sí, el cuestionario viene de... Bueno, le añadimos más preguntas para que fuera diferente, pero viene del estudio de... este que está aquí, que es el estudio que hicieron los tutores de Cartagena, alumnos de la Universidad de Cartagena. Que en comparativa con ese estudio, los resultados son muy parecidos, pero los pasamos más al lenguaje que lo entendíamos nosotros. Hola, Juan. Enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Yo quería preguntarte qué ha supuesto para ti el hacer el bachillerato de investigación y qué cosas crees que te ha podido aportar tanto el bachillerato de investigación como tu proyecto de investigación de cara a tus futuros estudios universitarios. Vale, pues bueno, el bachillerato de investigación, la verdad es que he acertado de pleno con el tema que he escogido porque era desde un principio lo que quería hacer. Y he tenido la suerte de poder hacerlo. Y para mí, como ya he dicho, adquirir estos conocimientos pues me ha supuesto, más que nada, que no se convierta esto en una dificultad o en algo imposible, sino que durante la elaboración del trabajo pues he disfrutado de aprender, así como de hacer una presentación, de expresarme a la hora de mostrar unos gráficos que yo mismo he sacado. Y todo eso ha sido gracias al bachillerato de investigación, así que... De cara a los próximos años, pues me va a servir mucho. Muchas gracias.